Vigila el corredor Porter Sir. Acá viene Valdés. Ahí está el batazo que va a traer la carrera. Profundo por el izquierdo. Vendrá el pise, corre, captura Justin Green. Viene Carrillo, viene el tiro. Anota Carrillo y Mexicali se va al frente. Una carrera por cero. Y es un juego en el que fallas temprano y posiblemente sea todo, ¿eh? No para el pitcher, para el equipo. Sí, sí. Yo por eso creo que no te puedes esperar a ver si se compone. Mírale. ¿Qué hacen? El error en el tiro. Viene Fernando Pérez y ya se empató el juego. Otro error para los Águilas. Una por una. No hay outs. A Rico Noel. Y luego el tremendo bate de Sebastián Elizalde por el lado de los zurdos. Lleva la línea imparable por el derecho. Y viene una para el plato. Y viene otra para el plato. Tomatero se va al frente. 3-1, doblete productor del refuerzo. Y Culiacán ya gana 3-1. Estuvo con México en el Clásico Mundial, en la Serie del Caribe con los Águilas de Mexicali. Buena la línea por el derecho. Vamos a ver, allá va el batazo en terreno bueno. Y viene una carrera para el plato. Anota Robertson. Extra base para Juárez. Lanza la voz de ataque Mexicali. Y las pues, no por nada dominaron la segunda vuelta en la liga. Piconazo, viene para el plato y anota Walter Ibarra. Ya se empató el juego. Listo, Gutiérrez. Sólido contacto, imparable hacia el jardín central. Anota el pepón Luis Juárez. Y Rutherford se queda por tercera. Hombres en las esquinas. Ayero fuera. Ya gana Mexicali otra vez. Y si no tuviera opciones en el bullpen, bueno, pues si no hay de otra, pues no hay de otra. Ya va el batazo, lejos, por el izquierdo. Para atrás, para atrás. No va a regresar. Una salvajada de batazo. Cuadrangular de Joey Meneses. 4-4. ¿Y qué? ¿Y qué? Joey Meneses acaba de pegar la misma cantidad de cuadrangulares en playoff que en toda la temporada regular. Quinto cuadrangular de Joey Meneses en playoffs. Debemos de dar más importancia. Lo olvidamos en el análisis. El toque de pelota. El safety squeeze y anota Bustelier. Si se meten en problemas, le gusta darle oportunidad a sus jugadores de que salgan de ellos. Allá va la línea por el derecho de Chávez. Parece extra base, es en terreno bueno. Se mueve Bustelier, va para tercera. Viene el tiro al cortador. Y finalmente timbra, se mete al pentágono Bustelier. Va el tiro a tercera. Cayó el tercer out, pero cuenta la carrera de Bustelier. Los últimos tres outs de la serie. Si son los charros, sería la reedición de lo que vimos en el repechaje. Elevado por el derecho, ya viene Elizalde, captura. Se acaba el juego, se acaba la serie. Culiacán está en la final. Han barrido a los Águilas de Mexicali. 6-4 pizarra final. Triunfo tomatero. Y pueden seguir soñando con el título 11. Y el mejor perdedor de la repesca es el primero en meterse a la final de la Liga Mexicana del Pacífico. Ha terminado el reinado de los Águilas de Mexicali. Así la caseta, ha sido todo esta campaña para los Águilas de Mexicali. No jugaron una buena serie, no jugaron defensa, y sin defensa es imposible en el béisbol.